Hace 8 años que salí de Venezuela. Yo trabajaba en la alcaldía de Chacao. Era coordinar todo el municipio a nivel deportivo, a nivel de baloncesto. Íbamos a estar a nivel nacional acá en Colombia, en diferentes ciudades, y decidí venirme. Hasta hoy estoy acá en Colombia. Nada fácil para mí. Pega la depresión, pega la soledad. Y decir, bueno, aquí tienes que hacer otro emprendimiento, tienes que empezar a hacer el cambio diferente, realmente de todo. Por medio de la liga, muchos papás me decían, profe, tú eres un buen entrenador, me gusta su forma como trata a los niños. Y formé el club. Comencé con 6 niños, a la semana habían 15, después a la semana habían 30. Cuando vine a ver tenía 70 niños. Nos conocimos hace 4 años y medio aproximadamente, en el barrio del Salado, acá en Ibagué. Nos conocimos en algunos partidos, pero desde ahí hicimos muy buen contacto, muy buena amistad, muy buena relación, hasta que se dieron las cosas y empezamos a trabajar juntos. Como venezolanos, nos ayudamos mucho, tanto en el club de abajo, en el Salado, como en el club de acá. Yo estoy haciendo una labor social, estoy salvando muchos niños que se vayan por un mal camino. El baloncesto es importante porque nos ayuda a tener un mejor control de nuestro cuerpo, nos enseña a socializar, a conocer, a cuidarnos como personas. Jugar baloncesto es lo mejor del mundo, porque eso me lo ha dado todo. La historia de Alexis nos muestra la historia de muchísimos migrantes que tienen que dejar todo atrás, dejar todos sus lazos familiares y venir a abrir un nuevo camino. Alexis ha tenido que enfrentar muchísimos retos, muchísimas barreras para lograr hoy tener una red de profesores de básquetbol provenientes de Venezuela que lo que están haciendo es generar espacios sociales y deportivos para niños, niñas y adolescentes, refugiados, migrantes y las comunidades de acogida. Y todo esto lo logró superando la soledad, superando el desarraigo de tener que salir de su territorio, pero con mucho empeño y mucha resiliencia. Hoy Alexis es un pilar para su comunidad y es una muestra que la migración es una oportunidad para el desarrollo. La OIM comenzó a trabajar con los venezolanos. Entonces empezó esa relación, gracias, ellos nos apoyaron mucho en la parte de la cancha del Parque del Salado. Cuando llegaron tuvimos una buena comunicación, nos dieron un material deportivo, pintamos la cancha del Parque del Salado. Ellos me han estado hablando para yo tener la parte del permiso de permanencia, que ya tengo 2 años que no lo tengo, y así podemos tener todos los servicios. Sería lo más bonito y lo más importante para mí. Y que también nos han nombrado algunas cosas sobre integración colombo-venezolana. Tengan buena integración, buena comunicación. Mi orgullo como profesor es que la mayoría de mis estudiantes tuvieran una beca y fueran a una universidad, siguieran con la disciplina y que en algún momento nos recordaran. Mi sueño es, bueno, tener trabajo, tener salud, tener mi familia allá acá y seguir creciendo.